Peina y demás, pues me tocó llevar la máxima responsabilidad de la Asociación Gaiteros de Aragón. Durante ese tiempo pues, se han ido haciendo actividades y la actividad que prácticamente más fuerte que hemos llevado a cabo ha sido el primer certamen de composición del Movimiento Popular Aragonesa. ¿De dónde viene el certamen? Pues viene de un concurso de composición que hacía en la comarca de Belchite y que durante 7 años y durante 7 ediciones hubo entre 30, 40 o 50 compositores que empezaron a componer y a dedicar toda la música a la comarca de Belchite. Con la crisis, pues la comarca de Belchite decidió dejarlo. Y entonces, el compañero Ignacio Navarro, que era es el padre de la criatura, de lo que son los cantares, me vino y me dijo, oye Rafa, que la comarca de Belchite va a dejar de hacer el certamen de composición, porque la Asociación de Gaiteros, que ya colaboraba durante todos estos años, no lo lleva adelante. Le digo, bueno, pues vamos a estudiarlo, porque la Asociación de Gaiteros económicamente tampoco estaba muy bollante, y decidimos que vamos a montarnos en la burra, vamos a llevar adelante esta cruzada. Dinero no teníamos. Fuimos a Diputación Provincial de Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza dice, bueno, nosotros podemos colaborar, no mucho, pero pues vamos a editar el disco. De todas las composiciones que se presenten, del disco se encarga la Diputación Provincial. Bueno, y el dinero para premios, pues el dinero para los premios no había. Digo, pues tenemos que lanzarnos a buscar los premios en especie, como antiguamente tocaban los gaiteros, que les daban los 2 huevos, una rata chorizo. La sorpresa fue con la que está cayendo, que decimos todos, que nos pusimos a llamar a 58 empresas y todos apoyaban con productos en especie. Llegué aquí a Tarazona, digo, bueno, pues voy a empezar por la ciudad de Tarazona. La cooperativa San Atilano aportó aceite para todos los compositores, miembros del jurado y resto, para que lo probaran y le gustaron. La Fundación Tarazona Monumental, en el segundo certamen que hemos llevado a cabo este año, pues entradas para la catedral, el restaurante Saboya, pues una cena para el ganador. Y así poco a poco, pues bueno, pues sí, pues, ya tenemos los premios en especie, lo que da falta que ahora nos falle sean los compositores. Y lo que eso venía era la parte final. Si no hay compositores, todo lo que hemos movido ya no vale para nada. Lo que no me esperaba yo era el apoyo que íbamos a tener por parte de los medios de comunicación. El periódico de Aragón, Aragón Radio, os acompaña José Ramón Marcuello, que creo que es conocido por todos vosotros, y es el máximo exponente que tenemos en estos 2 años de apoyo a todo lo que son las tradiciones y las costumbres aragonesas, que luego después que os explico un poco brevemente cómo ha ido todo esto, pues todos los días pone todas las piezas diariamente de todas las composiciones que nos están presentando. Una vez que ya teníamos todos los premios, el primer premio, si lo valoramos en el pedido, superaba los 1.200 euros entre denominación de origen jamón de Teruel. Todas las bodegas de todo Aragón colaboraron con vino. Asociaciones culturales con discos, con libros, centros de vacaciones del Pirineo con estancias para los ganadores del certamen. Hicimos el primer certamen de composición de música popular. La sorpresa que yo me llevé como presidente de la Asociación de Gaiteros de Aragón yo quería hacerlo. Mi ilusión es que todos los compositores ir recorriendo todas las comarcas aragonesas una por una y que todos compongan, todos los compositores dediquen y motiven todas sus composiciones cada año a una comarca. De tal forma que la sorpresa me llegó cuando digo, bueno, pues cuando se haga en la ciudad de Tarazona, pues un pasacalles del Cipote Gato, una banera del Queiles, una jota de la jota de San Miguel, o la jota del Puerto, son cosas que a mí se me iban ocurriendo y digo, bueno, y cuando vayamos a Calatayú, pues las mismas composiciones dedicadas a la comarca de Calatayú o dedicadas al Sobrarbe. Y esa era un poco la idea que llevábamos. Yo sabía que aquí en Tarazona había compositores. He de confesaros que a Santiago lo conocía de vista. Y Santiago ya resulta que desde hace años estaba presentando composiciones en la comarca de Belchite.
cuando mandó su composición, por eso es que está todo serio por las bases, en el certificado ponía Tarazona, y yo era miembro del jurado y me tuve que retirar. Digo, porque anda que si sales de Tarazona y está el presidente de la asociación, si es de Tarazona, pues es la que se puede liar aquí. Y mi mayor sorpresa y el mayor orgullo para el primer certamen que llevé a cabo era que era un pasacalles del Cicoterazo, que esa era mi máxima ilusión de que se empezara a componer en la comarca de Tarazona. Llegaremos a la comarca de Tarazona cuando, animando a las instituciones a que este año el que viene se celebre un certamen de composición de la comarca de Tarazona y del Moncayo y todos los compositores se vuelquen con la música dedicada a lo que es la comarca de Tarazona. José Ramón Marcuya ha sido uno de los que más nos está apoyando y es un defensor nato, bueno, ya lo conocéis, de televisión y de Aragón Radio, es uno de los máximos exponentes, no voy a permitir que me siente. No, pero es que tampoco estoy acostumbrado a hablar en público y menos en mi tierra. Es uno de los máximos exponentes y el que más apoyo nos está dando. Sí me gustaría preguntar un poco cómo lo ves desde la Aragón Radio, el tema de la música popular. Bueno, a todos los niveles. Yo lo primero que veo es que ricos no seréis, pero hombres, hambre no pasaréis. Porque si los premios son en especie, que sea un jamoncito por aquí, unos esparraguitos por allá, ya, la verdad es que ricos no seréis, pero hambre no pasaréis. Que no sé por qué corres cosa buena. Bueno, tú lo has dicho. Yo creo que tirar adelante con la cultura en general y la